Lección 132. Libero al mundo de todo lo que alguna vez pensé que era. ¿Qué es lo que mantiene al mundo prisionero sino tus propias creencias? ¿Y qué puede salvar al mundo excepto tu ser? Las creencias son ciertamente poderosas. Tus pensamientos tienen poder, y los efectos que las ilusiones producen son tan potentes como los efectos que produce la verdad. Los locos creen que el mundo que ven es real, por lo tanto no lo ponen en duda. No se les puede persuadir cuestionando los efectos de sus pensamientos. Solo cuando se pone en tela de juicio su fuente es cuando por fin alborea en ellos la esperanza de libertad. No obstante, la salvación se puede lograr fácilmente, pues todo el mundo es libre de cambiar de mentalidad, y al hacerlo, todos sus pensamientos cambian también. Ahora la fuente de los pensamientos ha cambiado, pues cambiar de mentalidad significa que has efectuado un cambio en la fuente de todas las ideas que tienes ahora, que alguna vez hayas tenido o que algún día puedas tener. Liberas al pasado de todo lo que pensabas antes. Liberas al futuro de todos tus antiguos pensamientos de ir en busca de lo que realmente no deseas encontrar. El único tiempo que queda ahora es el presente. Y ahí en el presente es donde el mundo queda liberado, pues al dejar que el pasado quede cancelado y al liberar el futuro de tus viejos temores, encuentras la forma de escapar y se la ofreces al mundo. Has esclavizado al mundo con todos tus temores, dudas y aflicciones, con todo tu dolor y todas tus lágrimas, y todas tus penas lo oprimen y lo mantienen prisionero de tus creencias. La muerte lo azota por doquier, porque albergas en tu mente amargos pensamientos de muerte. El mundo en sí no es nada. Tu mente tiene que darle significado, y lo que contemplas en él es la representación de tus deseos, de modo que puedas verlos y creer que son reales. Tal vez pienses que no fuiste tú quien construyó este mundo, sino que viniste en contra de tu voluntad, a lo que ya estaba hecho. Un mundo que no estaba precisamente esperando a que tus pensamientos le confiriesen significado. Pero la verdad es que encontraste exactamente lo que andabas buscando cuando viniste. No existe ningún mundo aparte de lo que deseas, y en esto radica en última instancia tu liberación. Cambia de mentalidad con respecto a lo que quieres ver, y el mundo cambiará a su vez. Las ideas no abandonan su fuente. Esta idea central se menciona con frecuencia en el texto, y debes tenerla presente si quieres entender la lección de hoy. No es el orgullo el que te dice que fuiste tú quien construyó el mundo que ves y que ese mundo cambia según tú cambias de mentalidad. Pero sí es el orgullo el que sostiene que has venido a un mundo que está completamente separado de ti, que es insensible a lo que piensas y totalmente diferente de lo que puedas pensar que es. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. No todos están listos para aceptar esto. Y cada cual irá tan lejos a lo largo del camino que conduce a la verdad, como se permita a sí mismo ser guiado. Regresará e irá todavía más lejos, o tal vez retroceda un poco para luego regresar de nuevo. Fíjense, no existe ningún mundo aparte de lo que deseas, y en esto radica en última instancia tu liberación. Existe otra manera de ver, si yo entrego para expiación mis pensamientos en cuanto a lo que estoy percibiendo del mundo que fabriqué de acuerdo a ese sistema de creencias limitados, entonces el mundo cambiará, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Las ideas no abandonan su fuente, tú eres el padre de tus ideas cuando estás creando desde el sistema del ego, la paternidad viene de ti, pero cuando decides ir en mente recta con Dios, liberas al mundo de todo lo que tú creíste que pensabas y vuelves a estar en esa mente recta y en ese encuentro santo con tus hermanos, con nuestros hermanos, esos encuentros santos. Es el sistema del ego el que te hace fabricar y creer que el mundo está fuera de ti y realmente el mundo, ese que es verdadero, está en ti. Si tú depositas tu fe en el ego, entonces vas a proyectar afuera un mundo de terror, de miedo, de separación. Cuando digo separación es de creerme que yo no tengo nada que ver contigo. Cuando yo digo, bueno, ese es su problema, eso no tiene nada que ver conmigo. No, es que tu hermano te está mostrando en el espejo de relaciones algo que tienes que mejorar en ti.
Y ahí es donde pido al Espíritu Santo o a la deidad en la que usted crea, llámese ángeles, Jesucristo o en lo que usted crea, solicitarle que te ayude a mirar las cosas como él las vería, con la bondad, con el amor con que la vería. Es allí donde nosotros nos extendemos, allí donde nosotros compartimos, allí donde nosotros reconocemos la luz que somos. De lo contrario, el ego nos va a mostrar un mundo separado. Nos va a mostrar eso, que nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasa afuera. Realmente, si voy a mi interior, ajusto mis pensamientos, asistidos, porque solo no podemos hacerlo porque nuestros juicios no van a ser justos. Siempre vamos a establecer juicios que nos lleven a decisiones de separación, de olvidarnos quiénes somos en esencia. En el ser somos uno. En esa visión, pues empezaremos a proyectar la luz que somos y a extender el amor del Padre. Lo importante es que aunque tú creas que estás retrocediendo, o aunque tú creas que tú vas y vienes, cada vez tu mente va expandiendo y va cambiando la percepción. Y es allí cuando ocurre el milagro, que la verdad reemplace los errores de mi mente. Dice, mas la curación es el regalo que se les hace a aquellos que están listos para aprender que el mundo no existe y que pueden aceptar esta lección ahora. El hecho de que estén listos hará que la lección les llegue en una forma que ellos puedan entender y reconocer. Algunos la entienden de súbito al borde de su muerte y se levanta para enseñarla. Otros la encuentran en una experiencia que no es de este mundo, lo cual les demuestra que el mundo no existe, porque lo que contemplan tiene que ser la verdad a pesar de que contradice claramente al mundo. Es paradójico, pero fíjense, dicen que hay personas que logran ese despertar cuando están cerca a la muerte, esas experiencias cercanas a la muerte, donde le muestran los dos mundos, ¿verdad? Y otras personas que contemplan la mentira creyendo que es la verdad. Porque el mundo que vivimos o que experimentamos va a ir dictado según nuestro sistema de creencias. Aparecerán los testigos falsos para decir, mira, tú tienes razón. Entonces, elijo, hoy elijo, estar en mente recta con Dios para así liberar al mundo de todo lo que alguna vez yo pensé que era. Dice aquí, y algunos la encontrarán en este curso y en los ejercicios que hoy llevaremos a cabo. La idea de hoy es verdad porque el mundo no existe. Y si en verdad es un producto de tu imaginación, puedes entonces liberarlo de todo lo que has pensado que era, cambiando simplemente todos aquellos pensamientos que le daban su apariencia. Los enfermos se curan a medida que abandonas todo pensamiento de enfermedad. Y los muertos resucitan cuando permites que los pensamientos de vida reemplacen a todos los pensamientos de muerte que alguna vez hayas albergado. Tu vida no concluye cuando tu cuerpo deja de existir. Tu vida es eterna. En el ser somos eternos. Esa es la promesa del Padre. No es la forma. La forma es perecedera. Me disfruto de la experiencia humana sabiendo quién soy. Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Y puedo decir, dejo que la verdad corrija los errores de mi mente. Dejo que la expiación reemplace los pensamientos no amorosos por los de amor. Ahora tenemos que subrayar nuevamente una lección que ya ha sido mencionada, que pues contiene los sólidos cimientos de la idea de hoy. Eres tal como Dios te creó. Soy tal como Dios me creó. Lección 94, lección 110. No hay lugar en el que pueda sufrir mi tiempo que pueda alterar tu eterna condición. ¿Cómo iba a poder existir un mundo de espacio y tiempo si tú sigues siendo tal como Dios te creó? ¿Qué es la lección de hoy sin otra manera de decir que conocer tu ser es la salvación del mundo? Liberar al mundo de toda clase de dolor no es otra cosa que cambiar de mentalidad con respecto a ti mismo. El mundo no existe aparte de tus ideas, porque las ideas no abandonan su fuente y tú mantienes el mundo intacto en tu mente mediante tus pensamientos. Elige estar en mente recta con Dios, elige ver más allá de lo aparente. Elige no confundirte con el personaje que te muestran tus hermanos y estarás liberando al mundo de lo que tú creías que eras. Te estarás liberando a ti mismo porque lo que te doy es a mí mismo que se lo doy. Mas si eres tal como Dios te creó, no puedes pensar de manera diferente de cómo piensa Él, ni fabricar lo que no comparte su intemporalidad y amor. ¿Son acaso estos inherentes al mundo que ves? ¿Crea acaso este mundo tal como lo hace Él? A menos que lo haga, no puede ser real ni tiene experiencia alguna. Si tú eres real, el mundo que ves es falso. Pues la creación de Dios es diferente del mundo desde cualquier punto de vista. Y así como fuiste creado mediante su pensamiento, así también son tus pensamientos los que dieron lugar al mundo
y los que tienen que liberarlo para que puedas conocer los pensamientos que compartes con Dios. Libera al mundo. Tus verdaderas creaciones están esperando a que los liberes para concederte la paternidad, y no una paternidad de ilusiones, sino una de verdad como la de Dios. Dios comparte su paternidad contigo, que eres su hijo, pues no hace distinción entre lo que él es y lo que sigue siendo el mismo. Lo que crea no está separado de él, y no hay ningún lugar en el que el padre acabe y el hijo comience como algo separado. Aquí no voy a dejar de hacer esta participación, o sea, una opinión que me surge, porque si bien hace un momento le dije que liberaremos al mundo, pues aquí en este punto 12, libera al mundo, dice. ¿De qué? De tus falsos, de tus falsas creencias, de esas de las cuales tú eres padre, tú eres el padre de lo que tú proyectas afuera. Lo que está pasando afuera es cómo estás tú interiormente. Si estás viendo cosas malas, negativas, entonces revisa en qué estoy concentrada, en dónde tengo mi fe puesta. Esos pensamientos inconscientes que surgen, que tú aún ni siquiera los has hecho conscientes. Entonces, ¿quién es el padre de lo que tú estás mirando afuera en el mundo de las ilusiones? Tú. Pero resulta ser que si tú eliges ser el padre en mente recta con Dios, entonces estarás experimentando el cielo en la tierra. Porque metafóricamente hablando, podemos traer el cielo a la tierra. Podemos vivir desde la paz y la dicha que somos, reconociendo que soy el santo hijo de Dios en el ser y que tengo que manifestar perfección. Si mi mente está en conexión y mis pensamientos eligen la verdad, yo me trabajo y puedo experimentar perfección en mi cuerpo. Y entonces cuando me curo, no soy el único que se cura, nos curamos todos. No puedo percibir un mundo separado si estoy en mente recta con Dios, porque somos uno con Él. Y allí existe la horizontalidad. Cuando estoy en mente recta con Él, de resto voy a verlo vertical. Yo accedo al Padre a través del Hijo. El Espíritu Santo es el mediador. El mundo no existe porque es un pensamiento separado de Dios, concebido para separar al Padre del Hijo y segregar una parte de Dios mismo, destruyendo de esta manera su completitud. ¿Podría acaso ser real un mundo que emana esta idea? ¿De esta idea? ¿Dónde se le podría encontrar? Niega las ilusiones, pero acepta la verdad. Niega que seas una sombra brevemente superpuesta sobre un mundo moribundo. Libera tu mente y contemplarás un mundo liberado. Nuestro propósito de hoy es liberar al mundo de todos los pensamientos vanos que hayas tenido acerca de él y acerca de todos los seres vivos que vemos en él. No pueden estar ahí, ni nosotros tampoco, pues nos encontramos junto con todos ellos en la morada que nuestro Padre creó para nosotros. Y nosotros, que seguimos siendo tal como Él nos creó, queremos liberar hoy al mundo de cada una de nuestras ilusiones para así poder ser libres. Fíjense, dice que acerca de todos los seres vivos que vemos en Él. Es decir, todos. Animales, plantas y humanos. Todo es creación de Dios. Todo lo que tiene vida. Somos uno con el Padre. Y en esa visión, pues nosotros empezaremos a ver que el mundo de las ilusiones o el mundo de las apariencias, de los problemas, lo que vamos experimentándonos aquí, nosotros podemos, cambiando nuestros pensamientos, cambiar lo que vamos a proyectar afuera. Podemos hacer mejores elecciones siempre y cuando elijamos ver la inocencia, la criatura de Dios que está frente a nosotros, que son nuestros hermanos, independientemente del personaje que ellos desempeñen, nosotros elegimos ver más allá de lo aparente. Y de esa manera, pues, seremos libres, porque Él nos creó. Somos tal como Dios nos creó, dice la lección 110 y la 94. Y queremos liberar hoy al mundo de cada una de nuestras ilusiones para así poder ser libres todos, sin excepción. Comienza cada una de las dos sesiones de 15 minutos de práctica de hoy con lo siguiente. Yo, que sigo siendo tal como Dios me creó, quiero liberar al mundo de todo lo que alguna vez pensé que era. Pues yo soy real, porque el mundo no lo es, y quiero conocer mi propia realidad. Luego, simplemente descansa alerta pero sin tensión y permite que en la quietud se efectúe un cambio en tu mente, de manera que el mundo quede libre y tú junto con él. No es necesario que te des cuenta de que cuando envías estos pensamientos para bendecir al mundo, la curación les llega a muchos de tus hermanos en remotos lugares del mundo, así como a aquellos que ves a tu alrededor, y sentirás que te has liberado, aunque tal vez no comprendas del todo que nunca habrías podido ser liberado solo, porque Dios es la meta. Y para llegar a Dios tenemos que ir todos, solo no llego a ninguna parte.
te libero a ti y me libero a mí. Los salvadores de nuestro mundo son nuestros hermanos y nosotros somos los salvadores de su mundo. Entonces, es a través de la expiación que nosotros, la expiación hacia nosotros mismos, de lo que estoy mirando, voy, escudriño en mi mente, entrego para expiación y me libero. Es allí cuando ocurre el milagro. Haz que la liberación a lo largo del día, haz que la liberación que a lo largo del día envías a todo el mundo mediante tus ideas sea cada vez mayor. Y siempre que sientas la tentación de negar el poder de este simple cambio de mentalidad, di, libero al mundo de todo lo que alguna vez pensé que era y en su lugar elijo mi propia realidad. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! De verdad, deseo para ustedes que tengan una práctica muy liberadora. Liberemos al mundo de lo que alguna vez pensamos que era.